Camiones, árboles y piedras sirven de barricada a los pobladores de Nahuatzin, que se encuentran atrincherados para impedir el paso de elementos policíacos en busca que no se repitan los sucesos del martes pasado, y voceros encapuchados, personas del Consejo de los Cuatro Barrios, manifestaron su opinión. El día que llegaron los granaderos hubo muchas personas, hay gente baleada que le dieron con arma de fuego, niños que aún están en el hospital todavía. Entonces, si a eso es lo que Silvano Aureoles le llama autoridad o legalidad, como él le quiera llamar, está mal. Le pedimos, por favor, que retire a esas personas maleantes de aquí de la comunidad de Nahuatzin. Los encapuchados señalaron que el presidente municipal, Miguel Prado, los ha estado amenazando y se ha comportado con prepotencia. Y añadieron que si quieren dialogar, se tiene que hacer dentro de la comunidad. También refieren que no es un tema político. Que no digan que nosotros lo estamos manejando como un tema político. No, desde un principio se dijo que esto era un levantamiento ciudadano, esto era de toda la población que quería un cambio verdadero, que quería un cambio, que nuestro ayuntamiento fuera transparente, fuera equitativo. Mientras las autoridades del estado resuelven el conflicto, los pobladores de la cabecera municipal se dicen listos y unidos para enfrentar a quien trate de vulnerar su seguridad. Para Quasar TV, César Hernández.